está realizando en este preciso momento. Son 15 allanamientos judiciales en diferentes puntos de la capital, en su mayoría en la colonia La Verbena y en la colonia Castillo Lara, en la zona 7, en donde era el área de confort de la organización criminal denominada Los Motoladrones, que su objetivo primario era establecer los horarios básicos para desplazarse en motocicletas y buscar semáforos de la zona 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14 de la capital, tocar vidrios y de manera violenta exigían a los conductores teléfonos celulares y billeteras. También las cámaras de seguridad documentaron el asalto, el atraco específicamente a peatones. Esto permitió, por medio de las denuncias, a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía y Fiscales del Ministerio Público, individualizar a los integrantes de esta organización criminal y verificar las guaridas. Ya con órdenes judiciales está ejecutando esta serie de allanamientos y al momento se está confirmando la captura de 9 de los presuntos integrantes de este peligroso grupo criminal. El líder, que es detenido en el lugar donde nos encontramos ubicados, en la colonia Castillo Lara, en la zona 7 capitalina, el señor Adrián Alexander Castañeda Hernández. Esta persona era la encargada de dotar de logística, de motocicletas, de armas de fuego a sus cómplices, identificados como Javier Alejandro Hernández Jacinto, José Antonio Estupé Valenzuela, Byron Francisco Soto Queseda, Jordi Oscar Antonio González de León, Anthony Estuardo Rodas de León, Neri Samuel Alexander Arias Díaz, Alan Fernando Arriaga Chamalé y Ariel Alexander Trujillo Rodríguez, todos ya capturados por parte de las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil en estos más de 15 allanamientos judiciales, en su mayoría en las colonias La Verbena y Castillo Lara, en la zona 7 capitalina. Las autoridades le están notificando las órdenes de aprehensión en su contra y serán trasladados hacia los juzgados correspondientes. Las fuerzas de seguridad aseguran que podrían estar involucrados en al menos 15 a 20 atracos ocurridos durante los últimos meses de operatividad judicial, y establecían su área de confort en el lugar donde habitaban, alquilaban cuartos o residencias de colonia La Verbena, Castillo Lara, zona 7 capitalina, y verificaban por medio del líder Adrián Alexander Castañeda Hernández el horario específico para asaltar, durante la mañana o la tarde. Y según las autoridades, las víctimas que se oponían a los asaltos recibían impactos de proyectil arma de fuego. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.